Bueno, algunas veces yo pienso que he nacido casado. Mucho tiempo ya. Pero pienso que en un matrimonio, en fin, unas veces se enfada uno y otras veces hay que desenfadarse. Pero, en fin, esas son circunstancias de la vida, pues eso es señal de que está uno en este mundo. Cuando he reñido sin tener razón y me he dado cuenta, siempre he pedido perdón. Y entonces como dice mi marido, ya no te acuestas nunca con el enfado ni nada. Nunca te acuestas enfadada, nunca, nunca. Y eso es mi directo. Y además, yo digo como San Pablo, el amor no pasa nunca. El amor, para mí el amor no pasa nunca. Que llevamos casadas 63 años. Yo creo que el matrimonio tiene que ser o bien como una locomotora o bien como el fuego, ¿no? Esa locomotora y ese fuego se apaga si tú no le metes combustible, por decirlo de alguna manera. Y también otra de las cosas que creo por lo que perdura en el tiempo un matrimonio es porque no te desvíes de ese camino que te ha trazado Dios, porque claro, el diablo te pone muchas trabas, te pone muchas trampas en las cuales puede tirar para un lado o para otro, que eso es lo que hoy pasa, lo que le pasa hoy al matrimonio, que tira para tantos sitios que siempre suele dejar el redil que Dios le marca, y entonces por ahí es donde se siente perdido. Entonces, por lo que creo yo que es la fórmula por la cual nosotros seguimos unidos. Además de que, hombre, si es verdad que está al fondo de toda la cuestión, que nos queremos, somos unos enamorados como el primer día. Y el otro siempre tiene que estar por delante tuyo, siempre. Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque si no, es imposible que funcione el matrimonio, porque ella entonces es una lucha y es un yo quiero estar por encima tuya, tú por encima mía, y eso es una. Yo creo que es importante saber cuál es el lugar que tú tienes que ocupar, y eso creo yo que puede ayudar a no sentir cansancio. Y aunque lleguen los momentos que se siente, porque hay que ser realista, el momento en que por muchos motivos, ¿no?, se puede sentir un poco de, pero eso se supera. Con la ayuda de Dios se supera fácilmente. En las parejas de hoy parece que lo único que hay son los derechos. Tengo derecho, es que yo tengo derecho a que tú, a que yo tengo derecho a que esto, yo tengo derecho sobre esto, sobre aquello. Y que sí que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones. Y que no nos damos cuenta, o que la juventud no se da cuenta, de que hay unas obligaciones que se adquieren cuando tú convives en pareja. Y no solo los derechos, sino también esas obligaciones hay que saberlas admitir y saber decir, yo cojo estas obligaciones porque si no, como yo no tenga obligaciones y acepte del otro, entonces no llegaremos a ningún buen puerto. Creo que en esos cuatro pilares, amor, amistad, oración y sacrificio, creo que estriba la base para que un matrimonio funcione.